Hemos tenido 5 aprehensiones en lo que fue la parte del viernes madrugada del día sábado, en inmediaciones dentro y en inmediaciones de un local nocturno, un pub de Yabú. 5 personas mayores de edad, las cuales fueron alojadas en esta dependencia, como así también 2 menores de 17 años, los cuales se encontraban en riña en lugar público, los cuales fueron trasladados hasta la dependencia local y posteriormente entregados a sus correspondientes progenitores. Se iniciaron las actuaciones contravencionales de rigor y ya recuperaron la libertad luego de haber recuperado su estado normal, ¿no? Porque la mayoría de estas personas se encontraban bajo los efectos del alcohol. Exacto. Así que de esa manera recuperaron su libertad el día domingo por la mañana, otro el domingo por la tarde. Y en la fase penal hemos tenido en ese mismo lugar una de las personas que se encuentra aprehendida en esta dependencia. Habría sustraído un teléfono celular de alta gama y fue aprehendido por personal policial y dando con el bien sustraído, que damnificaba a una pareja de esta ciudad, por lo que tomó intervención la Fiscalía de Instrucción de Huincar Nancol, la unidad judicial de esta dependencia, y se iniciaron las actuaciones y la entrega de la persona, que la cual permanece en esta dependencia, pero por la faz contravencional, no por la faz delictual. Se recuperó el bien y quedó todo sin novedad respecto a ello. Y el día de ayer, por la tarde, ya tardecita para parte de la noche, en una vivienda ubicada en calle Fray Luis Beltrán, entre Alfonsín y Santa Fe, una persona, la cual no se encontraba en la morada, fue víctima de un ingreso al domiciliario por una ventana colindante a otro domicilio, faltando de la misma, aprovechando la ausencia de la propietaria del lugar, faltando una mochila con elementos útiles, una mochila del niño, mochila educativa, y un televisor pequeño que tenía en esa misma habitación. Radicó denuncia ayer por la noche y se abocó la brigada de investigación a los fines de establecer la autoría del presente hecho. Eso es lo que ha terminado el fin de semana.